Que arrancamos hace una semana, el sábado anterior, con 4 casos, los primeros confirmados en la Carbonilla, y hoy estamos pasando los 40 en solo 7 días. Como notarás, es un barrio siempre que ha tenido mucho movimiento y en este momento el barrio está asustado y bueno, hay poco movimiento, lo cual está bueno, pero bueno, no están dándose todas las precauciones que debería tener. Lo que exigimos es que por favor nos apoyen porque la gente tiene hambre acá en el barrio. Hay muchas familias que se han aislado y no tienen ni cómo salir a comprar y tenemos que nosotros llevarle la comida a diario. Tenemos que llevarle la cena, el almuerzo para toda la familia completa. Hay mucha gente infectada, no lo quieren decir la verdad de acá, la gente lo tiene escondido los delegados. O sea, somos un barrio que está olvidado del gobierno, solo exigimos que se también pongan los ojos acá en el barrio, eso es lo que exigimos, en los comedores que dan de comer a todo el barrio y gente de afuera también. Cada vez que aparece un caso, nos contactamos, o sea, tenemos la dirección en general o por medio de las referentes delegadas del barrio y de las promotoras, nos ayudan a buscar los convivientes y los contactos estrechos. Porque no es solamente los que convivan en la misma casa o compartan baño y cocina, sino también los que han estado a menos de 2 metros sin protección y por más de 15 minutos.